La felicidad, que es una palabra gorda, importante, le podemos llamar así de otra manera, pero nosotros la vemos como algo absolutamente necesario si queremos disponer del mejor talento en la empresa. Los retos a los que nos enfrentamos con entornos muy, muy cambiantes, en mi caso particular, trabajando en una empresa farmacéutica que ha tenido que afrontar ahora pues, muchos cambios a nivel de gasto público, que sabemos que ha sido un enorme problema que tiene este país y que todavía tiene, pues cuando hemos hecho este análisis, nuestra preocupación ha sido buscar en el talento las respuestas, porque no sabemos cómo van a ser estas respuestas, no sabemos cómo qué nos va a deparar el futuro. Lo que sí sabemos es que va a ser extremadamente cambiante y por lo tanto las reglas de toda la vida no van a funcionar. Hay que buscar nuevas reglas, nuevas maneras, nuevas respuestas, y la única que tenemos es disponer del mejor talento dentro de la empresa. Tras hacer este primer análisis, la siguiente cuestión que nos viene es, bueno, ¿y cómo consigues tener el mejor talento en la empresa? Y la respuesta que nosotros le damos a esto es aplicando esquemas que se parecen a esto de la felicidad. Es decir, dándoles en la organización toda una serie de herramientas y de, digamos, de parámetros de trabajo que son los que van a hacer que vengan a trabajar con nosotros y no con otros. Porque el talento de hoy reclama cosas nuevas, reclama transparencia, reclama estilos de liderazgo concretos en los que se les escuche, en los que puedan ellos participar, en los que puedan tomar decisiones y sean respetadas, en los que puedan trabajar en equipos transversales, etcétera, etcétera. No reclaman otro tipo de cosas que seguramente antes eran más que suficientes, hoy simplemente son mínimos, como pueden ser salarios, incentivos, etcétera. Absolutamente. Y sobre todo cuando trabajamos con gente muy, muy talentosa. Solo cuando se encuentran en este entorno y en estas circunstancias van a sacar lo mejor de sí mismos. Y eso es lo que les tenemos que conseguir dar, porque queremos atraerlos, pero luego queremos retenerlos y sacar todo el potencial que tienen dentro, ¿no? Y por lo tanto, partiendo de la base de que pensamos o estamos seguros de que eso es lo que van a valorar en una organización, eso es lo que les tenemos que dar para que saquen el máximo rendimiento. Al final estamos buscando resultados, que nadie se equivoque, ¿eh? Estamos buscando resultados. La creencia es que los resultados van a llegar a través de esto. Pues los veo evolucionando, francamente, los veo evolucionando positivamente, ¿eh? Estamos moviéndonos desde una etapa en la cual los aspectos de personal pues iban moviendo a sofisticaciones en aspectos de contratación o de formación, etcétera, a otros más avanzados en los cuales pues la felicidad o tener el máximo rendimiento a través de toda una serie de estructuras que se montan van a ser fundamentales. Los veo moviéndose en esta dirección y eso me alegra mucho, aunque también veo pues, empresas que todavía están muy, muy, muy paradas, lo cual para nosotros como competidores pues, es fenomenal, ¿eh? Pero es una tendencia inevitable, ¿eh? Es una tendencia inevitable. Ante, digamos, entornos tan cambiantes, no hay otras respuestas que las de pensar que el grupo de personas o el equipo de personas talentosas nos van a dar las respuestas.